Acabamos de aprobar en el Parlamento Vasco, en el Pleno, a, in a iniciativa del Grupo Socialista, con el voto de todos los grupos, salvo la abstención de Bildu, algo que me parece importante porque atiende a problemas concretos de la gente y además de mucho tipo. El que el Gobierno Vasco y las Diputaciones se impliquen con MCC, es decir, con Mondragón, en la búsqueda de una solución a el capital social que ha quedado atrapado para muchos cooperativistas bien jubilados, bien que aún estaban en su vida laboral y que no pueden recuperar porque están en concurso de acreedores. Tiene mucha importancia, esto no tiene nada que ver con las eh, subordinadas, con otros productos financieros, porque esto es un capital que sale del trabajo, que es obligatorio. Los cooperativistas, cuando entra una cooperativa, tienen que aportar un capital y cada año se va acumulando si hay beneficios o se detrae, si hay pérdidas, pero no pueden retirar hasta la jubilación, que es cuando pueden mediante la fórmula de un préstamo a la cooperativa seguir enganchados a este sistema. Existen, por lo tanto, los dos tipos con además la posibilidad de hacer aportaciones voluntarias. En cualquier caso, el problema es que han aguantado hasta el final para ayudar a que la financiación de favor electrodomésticos fuera posible por petición de la propia Mondragón y por la quiebra de la empresa se han visto atrapados. Por lo tanto, por el espíritu de solidaridad que corresponde al movimiento cooperativo, porque han aguantado por consejo de la cooperativa hasta el final para favorecer que se cobraran los salarios y una salida. Han quedado atrapados, creo que es bueno que ellos y el gobierno vasco que han analizado el plan de viabilidad en su momento y han hablado con Mondragón eh, constantemente, busquen una solución para que puedan recuperar razonablemente, sin perjudicar la marcha de las empresas, pero sin perder ese capital en los términos que sean posibles, eh, pero para eso tienen que hablar. Entonces, lo que hemos aprobado, aprobado fundamentalmente es que el Gobierno Vasco eh, y Diputaciones apoyen a. Estos acreedores, a estas personas que tienen atrapado el capital social, para que en una interlocución con MCC se encuentre la mejor solución posible eh, para todos.